Mr. President, it's a pleasure to see you here in this House of the Americas. Thank you very much for taking the time and trouble to come to see us. Mr. President, you've said a number of things this morning that has greatly encouraged my delegation with respect to what is happening in Venezuela and what is possible. You've underlined that you're approaching the dialogue that you and your two former president colleagues are heading with a sense of wanting peace and tranquility, not rancor, not violence. And we subscribe to the view, as you do, that the solution to Venezuela's problems resides in Venezuela, amongst the parties in Venezuela. I think I speak for all of us in this council when I say that we all want to see a strong Venezuela in the Organization of American States and in the world, because a solid Venezuela that is doing economically well is a benefit to the global community. Que una Venezuela sólida, que le vaya bien económicamente, es un beneficio para la comunidad global y ciertamente para esta organización y sus estados miembros. La cohesión dentro de la sociedad es muy importante y eso significa reducir las brechas políticas que existen actualmente y de alguna forma llevarlas a la mesa de la reconciliación de la cual usted habló de una forma tan elocuente. Me imagino por un segundo que esa tarea sea fácil, pero le hago un llamado para que siga adelante, entendiendo que todos los estados miembros de esta organización se van a mantener apoyando esa decisión. Pienso que debemos darle al esfuerzo que usted está llevando a cabo todas las oportunidades de tener éxito. Es un esfuerzo que ha sido bienvenido por las partes en Venezuela. Y eso es muy importante. Todas las partes deben bienvenir los esfuerzos de mediación que usted está llevando a cabo. No deberíamos ser visto como que estamos interfiriendo en la situación en Venezuela. Eso no es bueno, así que estamos muy agradecidos que usted está llevando a cabo esta acción. Usted dijo un par de cosas que pienso que deben permanecer en mente. Usted observó las elecciones de la Asamblea Nacional y a pesar de todos los pronósticos de que algo iba a salir mal, esas elecciones resultaron ser democráticas y fueron realizadas en paz y en tranquilidad. Y por esto hubo una amplia aceptación de los resultados. Sin embargo, seguimos viendo las dificultades que existen en Venezuela. La pregunta que permanece en mi mente en este momento, y espero que en algún punto usted tenga la oportunidad de abordarla, es que si el diálogo tiene todo el apoyo de todos los actores políticos en Venezuela, el gobierno y la Asamblea Nacional, debe tener el apoyo por completo, porque si no va a ser, no va a ser un diálogo que vaya a producir unos resultados sustanciosos. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo puede usted medir si su misión ha tenido éxito? ¿En qué punto usted va a realizar ese juicio? ¿Y cuánto tiempo usted anticipa que este proceso va a tardar? Porque en un sentido estamos quedándonos sin tiempo y existe una urgencia para alcanzar un desarrollo en este asunto. Sé que estas cosas pueden representar una presión, pero pueden también alentarnos. Quisiera terminar diciendo, señor presidente, que en lo que respecta a mi delegación, nosotros le damos la bienvenida, saludamos su iniciativa, queremos darle tiempo para que trabajen y quisiéramos que ustedes miren que esto no es una manera de interferir en Venezuela. Creemos que la solución de los problemas deben alcanzar las partes en Venezuela y debemos ayudarlos a alcanzar esa solución. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Ofrezco la palabra al distinguido representante de la Argentina.
Muchas gracias, señor presidente. Aquí en este Consejo Permanente de la OEA, así como la oportunidad que se nos brinda de conocer directamente de su persona el estado de las importantes gestiones que junto